Muy bien. Ahí estamos grabando. 5, 4, 3, 2. Primero que nada, muchísimas gracias, secretario Cardona, por estar con nosotros aquí en hoy día. Hay mucha controversia en torno al regreso a las escuelas y la administración del presidente Biden apoya esta medida. ¿Cuál es la principal razón para tomar esta postura? Bueno, sabemos que los niños aprenden mejor en el salón y tenemos este año las herramientas para poder hacerlo en una forma saludable para los niños y los educadores. Más de 130 mil millones de dólares están disponibles ahora para poder asegurar que los niños regresen. Tenemos que recordar también que el año pasado, recuerda cómo difícil fue para el país completo cuando los niños estaban en la casa. Sabemos que tenemos las herramientas como las vacunas que puede asegurar que los niños pueden entrar al salón y estar saludables. Ahora, no tenemos un sistema de educación federal, sin embargo, ¿existe algún mecanismo para que en determinado momento el presidente pudiera emitir una orden ejecutiva que obligara o no al retorno a las escuelas, a todas las escuelas? Sí. Bueno, el mensaje es claro, ¿verdad? Que sabemos que los niños deben estar en el salón y que aprenden mejor en el salón. Pero los estados son los que tienen las leyes, sobre la educación. Nosotros estamos trabajando muy fuerte con los estados y con los distritos para asegurar que tienen primeramente el dinero que necesitan, el apoyo que necesitan, pero también el interés de tener las escuelas abiertas en una forma saludable, con las mascarillas, en una forma donde los niños pueden regresar al salón y donde los padres se sientan cómodos que los niños van a estar bien. Sin embargo, hay muchísima controversia, secretario, porque hay gobernadores, tanto demócratas como republicanos, que están en contra de la educación virtual. Si se están presentando más casos de infecciones este año que el año anterior, ¿cuál es la diferencia en estos momentos? Pero el año pasado nosotros no teníamos vacunas, no teníamos tantos exámenes de prueba de COVID-19. Tenemos ahora las vacunas, todos los niños de 5 años adelante pueden ser vacunados ahora y sabemos que cuando están vacunados pueden seguir a la escuela. Ahora, si tienen COVID, deben quedarse en la casa, pero podemos darle la oportunidad. Yo sé que muchos niños el año pasado no tuvieron acceso a la escuela en persona, tampoco tuvieron acceso a comida, porque muchas veces van a la escuela también para comer. Y tenemos, como le dije ahorita, tenemos las herramientas para poder abrir las escuelas y asegurar que los niños estén bien. Ahora sí, están enfermos, que se queden en la casa, pero hay muchos niños que no están enfermos, que están haciendo todo lo que nosotros les pidamos y no tienen el acceso al salón. Y para nosotros, especialmente la comunidad latina, que vimos que la pandemia nos afectó bastante seria. Tenemos que darle la oportunidad a los niños para regresar al salón y seguir adelante. Y muchos padres de familia estamos entre esa disyuntiva de enviarlos o no. Pero, ¿cuál es la opinión que le merece a usted la votación del Sindicato de Educadores de Chicago de retornar a las clases virtuales? ¿Y qué efecto pudiera tener esto en otros distritos escolares del país? Y yo me siento muy decepcionado y frustrado de lo que está pasando en Chicago. Los estudiantes ahí no tienen oportunidad de regresar al salón. Y como le dije ahorita, ahora tenemos vacunas, tenemos forma donde sabemos que pueden entrar y estar bien. Y desafortunadamente lo que sufren aquí son los niños. Tenemos que trabajar fuerte allá para poder regresar al salón y darle la oportunidad a los niños a progresar y también para los padres que regresen al trabajo porque aunque los niños estén en la casa, eso no significa que los padres no tienen que ir al trabajo. Tenemos que ser mejor allá para poder darle la oportunidad para los niños. Y yo sé que están trabajando fuerte para hacer esto. Espero que lo hagan pronto. No, si los padres de familia también quisiéramos que regresaran a las escuelas, pero no queremos ponerlos en riesgo. Ahora, el gobierno ha apoyado la medida test to stay o prueba para quedarse para quienes den negativo. Sin embargo, muchos distritos pues simplemente no tienen suficientes pruebas para llevar a cabo esta iniciativa. ¿Cómo es que planea el gobierno federal aliviar la falta de pruebas en los colegios que se está viendo en muchos estados de la nación?
Sí, el Test to Stay es un programa donde los niños pueden quedarse en las escuelas si no tienen COVID, si están cerca de alguien que sí lo tiene. Eso, la prueba no solamente de las farmacias, que nosotros estamos viendo que no hay suficiente, es una forma, pero también hay laboratorios que tienen cada estado para poder buscar estas pruebas que necesitan. Nosotros estamos tratando de trabajar y ayudar a los estados para que se tengan sistemas para poder usar no solamente las pruebas que el gobierno va a proveer, pero también las pruebas que hay en laboratorios en todos los países, en todos los estados. Ahora, con la aprobación de esta tercera dosis para adolescentes y niños inmunocomprometidos, ¿cree usted que esta medida vaya de alguna manera a poder ayudar a que muchos padres se sientan más tranquilos y ya finalmente puedan enviar a sus hijos al colegio? Sí, claro que sí. Primeramente, yo quiero hablar, yo soy padre también. Yo tengo dos niños que van a la escuela, mi esposa trabaja en una escuela. Yo no quiero, yo nunca lo pondría a ellos en riesgo. Si yo no pienso que es bueno para ellos, tampoco yo lo mando para la escuela. Yo sé que hay riesgo en todo, pero recuérdenos, el año pasado y el 2020, los niños no tuvieron acceso. Eso lo afecta emocionalmente, físicamente también. Tenemos las herramientas, las vacunas, la forma de hacerlo en una forma saludable, y tenemos que hacer todo posible para darle la oportunidad a los niños regresar al salón donde ellos quieren estar, con sus amistades, con sus maestros, donde aprenden mejor. Tenemos que hacer todo posible para darle la oportunidad de aprender dentro del salón. Ahora, en cuanto a las vacunas, estamos radicalizados también. Hay un grupo de incrédulos y un grupo de paranoicos, así es lo que piensan uno de los otros. Pero, ¿qué pasa con aquellos padres que simplemente no quieren que sus hijos sean vacunados y no desean enviarlos al colegio por miedo a que se vayan a infectar? Bueno, sabemos que si no están vacunados hay más riesgo, pero también hay riesgo para los otros. So, es nuestra responsabilidad como comunidad entender que las decisiones que nosotros hacemos afectan a todo el mundo. Sabemos que en los sitios donde hay un porcentaje más alto de vacuna, hay menos disrupciones en las escuelas, hay menos enfermedades, hay menos niños en los hospitales. So, tenemos que hacer de nuestra parte, pero también tenemos que entender lo que nos dicen los doctores. Hable con su doctor, no solamente con los educadores, pero con los doctores. Y ellos te dicen que es bueno para los niños, lo protege y protege la comunidad completa. Y Omicron nos cambió las reglas del juego y de pronto ya son los vulnerables, los niños, los adolescentes. De alguna manera estamos, usted dice, no como el año pasado porque hay vacunas, pero ahora los vulnerables son ellos. ¿Qué podemos hacer al final de cuentas para no caer en lo mismo que caímos hace un año? Sí, sabemos que los niños de edad 5 en adelante pueden recibir vacuna, pueden estar protegidos por la vacuna. Y los niños que tienen menos de 5 años, los que tienen 4 años, 3 años, que también necesitan daycare o las escuelas, vamos a protegerlo a ellos, asegurándonos que todos los adultos que trabajan con ellos o los niños de 5 años adelante estén vacunados. Si la mayoría de las personas están vacunadas, van a estar más bien los que no se pueden vacunar todavía. Secretario Cardona, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día y darnos luz en medio de toda esta confusión que hay para los padres de familia. Cuídense. Adiós. Secretario, muchísimas gracias. No se vaya un momento. Voy a grabar aquí y volteando la cámara esa misma despedida, si me permites. Ahí no sale la cámara, ¿verdad? ¿Sí sale? Entonces volteo. Secretario Cardona, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y ayudarnos a entender un poco más lo que está pasando en las escuelas del país. Gracias. Claro que sí, cuídense. Muy bien. Ok, gracias. Muy bien, gracias a usted, muy amable, secretario. Ajá, adiós. Que sigan grabando, por favor, Michael. Vamos a... ¿Qué es furcio? ¿Titubeo? Ah, ok. Era casi lo mismo. Sí, yo creo que sí. No. Hasta que yo sepa, no. No, para no cambiamos. Hubo problemas, no, ni el...
el presentador no se le veía en la, no se le pudo ver la cara. Espérame, que estoy escuchando. Ajá, solamente al secretario, por eso que no sé qué hicieron, sacaron. La verdad que no entiendo. Pero lo más importante era que él saliera y ya. Este teléfono que tengo es de la oficina, ¿verdad? Es que está Ana María hablando con ellos todavía. Permíteme un segundo. Sí, lo que pasa es que las preguntas yo las estaba leyendo y ahora ya no voy a tener dónde leerlas. Gracias. Voy a grabar nada más la, la entrada. Y la primera pregunta. Tengamos el computador aquí porque si no nos va a dar un salto de continuidad. Okay. A mí no me pasó eso, sí. No me pasó, Martín. Ah, bueno, ¿por qué también dicen que tenía el liderazgo? ¿No? Ana María, todavía estoy conectado, voy a terminar la... ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué no salió? La cámara en mi computadora no se puede activar, no tengo idea por qué.